legalmente manifestar a todos los por persona. En ese sentido, me da usted la gran oportunidad de poderle manifestar a todos los medios de comunicación en relación, en principio, no hay sobrinos políticos. Legalmente hablando, descartemos ese término, por cuanto que nuestra legislación pues no reconoce un sobrino político, perdónenme con la honestidad del caso. En segundo lugar, manifestarles que la dirección de análisis criminal, la DAC, tiene requisitos del puesto que tiene legalmente establecidos el Ministerio Público. Y dentro de los requisitos puntuales que exige el Ministerio Público es acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en ciencias sociales o acreditar título profesional en la carrera de ingeniería en una de sus diferentes ramas, así como acreditar estudios de posgrado en derecho penal, derecho procesal penal, criminalística, política criminal o criminología. Es decir, que este es el marco de referencia para poder acreditar el perfil para ser el director de esta dirección. La experiencia que legalmente reconoce la normativa que tiene el Ministerio Público es acreditar 6 años de experiencia en el ámbito del sistema de seguridad, justicia o investigación. Luego, en el ámbito legal requiere para este perfil ser guatemalteco, acreditar calidad de colegiado activo. Y en el caso del actual director de la DAC, es el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, además diplomados en criminalística, ha obtenido capacitación relacionada a delincuencia organizada, análisis criminal, por parte de nuestra institución, que es la encargada de la capacitación. Experiencia que tiene el licenciado Guerra dentro del Ministerio Público, ingresó en diciembre del 2005. Dentro de la institución ha sido auxiliar fiscal y agente fiscal en las dependencias donde se ha desempeñado: Fiscalía contra el Crimen Organizado, Unidad contra Secuestros, Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Su trayectoria en el Ministerio Público le ha permitido tener la experiencia en investigación y litigio en el proceso penal. Dentro de su récord laboral, no ha sido amonestado disciplinariamente. Dentro de las facultades de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Decreto 4094 del Congreso de la República de Guatemala, se encuentra el artículo 11. Que textualmente dice, son funciones del jefe del Ministerio Público, entre otras, efectuar el nombramiento, ascensos y traslado del personal administrativo y de servicios de la institución en la forma establecida por la ley, así como conceder las licencias y aceptar las renuncias de los mismos. La Ley Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento de la Dirección de Análisis Criminal no regula que el nombramiento del director deba realizarse mediante algún procedimiento específico o convocatorio, específicamente por la naturaleza del puesto, que es un puesto de confianza. Es el asidero legal se encuentra en el artículo, en el acuerdo 298 del Fiscal General de la República, de fecha 27 de marzo de 1998. Artículo 8 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público, donde se establece que los puestos de director son puestos de confianza. En tal sentido, el puesto de director de la Dirección de Análisis Criminal DAC no necesita proceso de oposición y únicamente es propuesto por libre nombramiento del Fiscal General del Ministerio Público. Para otros puestos, como por ejemplo del área fiscal, la propia Ley Orgánica del Ministerio Público establece la obligatoriedad de convocar, no así para los puestos de la dirección técnica. Igualmente sucedió cuando se nombró al director de la DICRI, que es el director.
Comisión de Investigación Criminal, en donde realmente no se llevó a cabo una convocatoria que se requiere para la carrera fiscal, por cuanto que son plazas técnicas. Y consecuentemente, igual comentario también yo supe que se había dado en cuanto al director de la DIC, que no tenía la capacidad, que era gente sin experiencia, mas sin embargo manifestarles que fue constantemente una de las personas que capacitó a los mismos investigadores y que ahora afortunadamente contamos con la participación de él en el equipo de trabajo por su alta capacidad y experiencia también. En tal sentido, desde su creación hasta la fecha, la Dirección de Análisis Criminal únicamente ha contado con 3 directores, incluyendo el actual, y en ninguno de ellos ha sido nombrado mediante un proceso de convocatoria, entre ellos el licenciado Juan Francisco Solórzano Fota, que también fue únicamente nombrado, no sufrió ningún procedimiento para su inclusión como director. Luego tenemos los datos adicionales, verdaderamente, que se me manifiestan de parte de Recursos Humanos, que el licenciado Juan Francisco Solórzano Fota es nombrado como director de la Dirección de Análisis Criminal sin ningún proceso de convocatoria. Esto se llevó a cabo el 4 de junio del 2013. Son datos de Recursos Humanos. Estamos de acuerdo. El 16 de enero del 2016, la licenciada Aura Teresa Colindra Román, que fue la segunda directora, es nombrada como directora de la Dirección de Análisis Criminal sin ningún proceso de convocatoria, siendo consecuentemente